Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas. Hoy vamos a tejer caritas de ositos para aplicación y estas caritas de osito las podemos diseñar para niñas y para niños. Hice la osita y le puse un moñito en la orejita y al osito le puse un moñito abajo de la boquita. Estos mismos ositos también los podemos hacer más pequeños siguiendo el mismo paso a paso, solamente utilizando un grosor de hilo más delgadito. También podemos hacer el osito de color blanco sin que tengamos que hacer el círculo para formarle la boquita. Para hacer el osito utilicé el mismo grosor de hilo que utilicé para hacer la osita. Utilicé este tipo de hilo, es un hilo muy suavecito y grueso. Utilicé un ganchillo de número 6 para hacer el osito y un ganchillo de número 5 para hacer la osita. De esta manera, solamente bajando un número de ganchillo con el mismo grosor de hilo nos quedará un poco más pequeñita la osita. Comenzaremos haciendo un nudo corredizo. Introducimos el ganchillo dentro del nudo corredizo y vamos a hacer tres cadenitas. Una, dos, tres. Enlazamos y regresamos a la cadenita número uno. Vamos a usar la cadenita número uno como la base para la carita del osito. Desde aquí vamos a hacer un punto media vareta. Las primeras dos cadenitas que saltamos equivalen a media vareta. Enlazamos y volvemos a repetir. Introducimos el ganchillo en el círculo y hacemos media vareta. Repetimos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 10 medias varetas dentro del círculo. 10. Para cerrar, vamos a introducir el ganchillo en la segunda cadenita que tenemos donde iniciamos la vuelta. Y desde aquí vamos a hacer un punto medio bajo. Para hacer la segunda vuelta, vamos a ir haciendo dos medias varetas desde cada uno de los espacios que tenemos de la vuelta anterior. De manera que en la vuelta anterior hicimos 10 medias varetas, en la segunda vuelta vamos a tener 20 medias varetas. Hacemos dos medias varetas desde el mismo espacio. Una, dos, enlazamos y nos pasamos al siguiente espacio. Y desde aquí vamos a hacer dos medias varetas. De esta manera vamos a continuar repitiendo y repitiendo hasta que hayamos finalizado toda la vuelta número 2. De esta manera he finalizado la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a ir haciendo el aumento en un punto sí y en un punto no. En un punto sí y en un punto no. Y de esta manera vamos a continuar hasta que finalicemos toda la vuelta. Y para no confundirnos en la vuelta que sigue, aquí le vamos a poner un marcador. Y una vez que ya hemos marcado el punto donde comenzaremos la vuelta, en un punto vamos a hacer dos medias varetas y en un punto vamos a hacer una. Aquí ya hice el primer punto, hice dos medias varetas. Ahora me voy a pasar al segundo espacio que tenemos y voy a hacer nada más uno. Y ahora me voy a pasar el espacio que sigue y voy a hacer dos medias varetas. Uno, dos. Y enseguida me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer solamente una vareta. Ahora me paso al punto que sigue y voy a hacer dos medias varetas. De esta manera vamos a ir trabajando. He finalizado de hacer la vuelta número 3.
estuve haciendo los aumentos en un punto sí y en un punto no. De esta manera he finalizado. A continuación vamos a hacer la vuelta número 4, es la vuelta final. Para hacer la vuelta número 4 vamos a ir formando las orejitas y también vamos a ir tejiendo el punto cangrejo. Para formar las orejitas vamos a iniciar y tomaremos el punto justo donde empezamos tejiendo. Aquí lo tenemos marcado y vamos a hacer media vareta. Enlazamos y regresamos al mismo punto. Y vamos a hacer desde aquí 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí comenzamos con media vareta, hacemos 5 varetas completas y ahora vamos a finalizar con media vareta. Hacemos un punto deslizado y de esta manera formamos la orejita. Aquí tenemos la orejita. Ahora vamos a ir tejiendo el punto de cangrejo y vamos a estar tejiendo 5 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a formar la otra orejita. Vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Vamos a ir tejiendo al revés. Ahora vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto medio bajo. Introducimos el ganchillo en el espacio que sigue y volvemos a hacer el punto medio bajo. Estamos tejiendo al revés y vamos a hacer 5 puntos. Tenemos 2, 3, 4, 5. Ahora le damos vuelta a nuestro tejido y de esta manera hemos terminado de hacer lo que es la frente de nuestro osito. A continuación vamos a formar la otra orejita. Para esto vamos a introducir el ganchillo desde el primer espacio que tenemos y desde aquí vamos a formar la orejita. Hacemos el mismo paso que hicimos en la primera. Comenzamos con un punto media vareta. Después vamos a hacer 5 varetas completas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de la misma manera como comenzamos con media vareta, vamos a hacer media vareta. Un punto deslizado para finalizar. De esta manera hemos hecho las dos orejitas de nuestro osito. Ahora le damos vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo el punto de cangrejo para formar esta parte. Saltaremos un punto, solamente el primero después de la orejita, y desde aquí comenzamos a hacer el punto medio bajo al revés porque estamos tejiendo el punto cangrejo. Continuamos haciendo el punto cangrejo hasta que hayamos llegado aquí donde tenemos la otra orejita. Aquí estoy finalizando la vuelta, estuve haciendo el punto cangrejo hasta llegar donde está la otra orejita. Aquí ya solamente tengo un punto. Ahora le damos vuelta al tejido y nos posicionamos como si fuéramos a seguir tejiendo en forma regular. Y de esta manera nos ha quedado la vuelta que hemos hecho.
Para cerrar la vuelta, justo aquí donde está la orejita, vamos a tomar el punto que sigue y desde aquí vamos a hacer el punto deslizado. Una cadenita y cortamos la hebra de hilo. Ahora vamos a esconder la hebra de hilo al revés del tejido. Vamos a ir escondiendo y escondiendo la hebra. Y una vez que ya hemos escondido un poco la hebra de hilo, ahora vamos a hacer aquí una cadenita para evitar que se desbarate. De esta manera aseguramos la hebra de hilo. Ahora la escondemos un poco más. Y cortamos. De esta manera hemos escondido la hebra de hilo en la parte de atrás del tejido. De la misma manera vamos a hacer con la hebra de hilo donde comenzamos, solamente que a esta la vamos a recorrer para cerrar el círculo completamente, porque aquí es donde comenzamos. Ahora vamos a introducir el ganchillo en el intermedio del tejido y vamos a continuar escondiendo la hebra. También podemos utilizar un ganchillo más delgadito para poderlo introducir en el intermedio del tejido y de esta manera continuamos escondiendo la hebra de hilo. Y para comenzar haciendo el círculo de color blanco para hacerle la boquita y la naricita a nuestro osito, vamos a comenzar de la misma manera como comenzamos haciendo el inicio de la cabecita. Vamos a hacer un nudo corredizo. Introducimos el ganchillo dentro del nudo corredizo y ahora vamos a hacer tres cadenitas. Una, dos, tres. Enlazamos y regresamos a la primera cadenita que hicimos y vamos a usar la primera cadenita que hicimos como la base de nuestro círculo. Desde aquí vamos a hacer seis medias varetas. Las primeras dos cadenitas que saltamos equivalen a media vareta. Aquí ya hice una más, ya tenemos dos medias varetas. Vamos a hacer seis. Tres. 4, 5, 6. Ahora vamos a cerrar el círculo jalando la hebra inicial donde comenzamos. De esta manera el círculo del centro se hace más pequeñito. Ahora vamos a cerrar la vuelta. Introducimos el ganchillo en el primer punto donde comenzamos la vuelta y desde aquí vamos a hacer el punto deslizado, pero nos aseguramos de tener bien ajustada la hebra de hilo para que no nos quede un agujero grande. Y de esta manera hemos cerrado el círculo inicial. A continuación, en la segunda vuelta vamos a ir haciendo dos puntos media vareta desde cada uno de los espacios de las seis varetas de la primera vuelta. De manera que en la vuelta anterior hicimos seis medias varetas, en la segunda vuelta vamos a hacer 12 medias varetas. Hacemos dos cadenitas para comenzar, enlazamos y desde el primer espacio vamos a hacer dos medias varetas. Una. Dos. Enlazamos y nos pasamos al siguiente espacio. Desde aquí vamos a hacer dos medias varetas. Enlazamos y nos pasamos al siguiente espacio. Y desde aquí hacemos dos medias varetas. Desde el mismo espacio. De esta manera vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. He finalizado de hacer la segunda vuelta. Estuve haciendo dos medias varetas desde cada uno de los espacios de la primera vuelta. Ahora vamos a cerrar. Introducimos el ganchillo en la segunda cadenita que hicimos
en el inicio de la vuelta. Y desde aquí vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera hemos terminado de hacer la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una cadenita y cortamos. Sacamos la hebra y ahora las vamos a esconder detrás del tejido. Y una vez que ya hemos terminado de hacer la ruedita de color blanco para formar la naricita, ahora se la vamos a poner en la cabecita, pero vamos a comenzar a hacer la boquita y la nariz de forma individual. Para esto voy a tomar la aguja lanera con hilo negro. Voy a tomar unas hebras de la parte de atrás y voy a amarrar la hebra de hilo de color negro. Una vez que ya hemos amarrado la hebra de hilo, ahora vamos a calcular más o menos de tomar lo que es un lado, pero estaremos tomando solamente la primera vuelta del círculo. Dejaremos un espacio de alrededor de unos 6 puntos y vamos a introducir la aguja aquí. Ahora vamos a introducir la aguja en el centro del punto que acabamos de hacer, o de la puntada. Y vamos a jalar esta hebra de hilo hacia abajo, así. Aquí vamos a introducir la aguja, la pasamos para abajo y de esta manera nos ha quedado la boquita. A continuación vamos a pasar la aguja hacia arriba, pero justo aquí donde hicimos la última puntada, y nos vamos a pasar al centro del círculo. Una vez que ya estamos en el centro del círculo, ahora vamos a comenzar a formar la naricita. Aquí vamos a estar bordando y bordando para poder formar la naricita. Y una vez que ya hemos formado la boquita y la naricita, vamos a pegarla en la cabecita. Tomaremos una hebra desde abajo de la cabecita y una hebra de la naricita. Y de esta manera continuamos cosiendo y cosiendo. He finalizado de coser la naricita. Aquí la tenemos, está bien costureada. A continuación vamos a comenzar a formar los ojitos. Para esto solamente vamos a asignar la parte donde vamos a hacer los ojitos y vamos a comenzar a formarlos. Para esto solamente vamos a ir eligiendo los puntos. Vamos a tomar un punto solamente y comenzamos a hacer las mismas vueltas desde el mismo lugar. Y una vez que ya formamos uno de los ojitos, nos pasamos al otro espacio. Dejamos un espacio que sea suficiente. Y ahora vamos a comenzar a formar el otro ojito. Y una vez que ya hemos terminado de hacer nuestra carita de aplicación en forma de osito, al osito le voy a poner un moñito, pero le voy a cortar los lacitos que cuelgan. Y se lo voy a poner aquí. Y ahora lo voy a pegar
y de esta manera podemos distinguir entre el osito y la osita. Y de esta manera hemos finalizado. Deseo que puedas seguir el paso a paso y que puedas hacer todas las aplicaciones en forma de osito que desees.